¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace mucho que no grababa, la verdad, y hace mucho que no hacíamos esas cosas de hablar hacia la cámara, porque los últimos dos vídeos han sido como un poquito más explicativos. Entonces, hoy también tenéis vídeo explicativo porque os están gustando mucho, y os está gustando todo lo que estamos haciendo. Estamos a 25 de diciembre, estamos aquí en el gimnasio, Luis y yo, que ahora faltará que venga Dani. Y bueno, como ya sabéis, los días festivos también se entrenan. Y aprovechando que es festivo, porque no he querido subir nada estos días, digo, bueno, la gente va a estar en casa, con la familia, no va a haber YouTube, tampoco quería meteros en entrenamiento, fiestas como estas que no vais a poder aprovechar. Pero ya que estamos en 25 aprovechando, esta semana que viene vamos a intentar hacer un poco de entreno, ¿vale? He visto que muchos me habéis contestado las historias en las que estoy enseñando a mi amigo Eneco y a mi amigo Iván sobre el muscle up. Entonces he pensado, ostras, si en el vídeo de Titán le corregí el muscle up en un minuto, a Iván también se lo corregí, a Eneco también se lo corregí, y dije, ¿por qué no les digo estos consejos a los chicos? Y así todos podemos mejorar nuestro muscle up en un minuto, con simples consejos que no habíais pensado antes y que son muy sencillos de hacer y que nos van a cambiar el muscle up totalmente, ¿vale? Entonces, voy a poner un poco de voice off también en este vídeo, os enseñaré algunos de los movimientos y bueno, pues nada, vamos a ello a ver qué os parece y espero que os eche una manita. De todas formas, si os están gustando este tipo de vídeos, decidme temas a tratar para los siguientes vídeos. Intentaré explicarlo lo mejor posible. Si os sea algún tema que no sé de ello, pues obviamente os diré que no sé de ello, ¿sabes? La idea es hacer y hablar sobre lo que sabemos y sobre todo en base a la ciencia. Así que nada, sin más, vamos a ello. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la parte hablada del vídeo. Entonces, vamos a hablar de uno de los primeros errores. En este caso es abrir demasiado a la hora de hacer el muscle up. Lo preferible es un agarre a la altura de los hombros. Es decir, subimos los hombros y nos colocamos. Un agarre normal. Por ejemplo, si queremos saber cómo es, simplemente levantamos las manos y justo cuando se levantan, agarramos la barra. Esa es la mejor forma de hacer muscle up. Si abrimos mucho, va a ser mucho más complicado. Además, hay que poner un agarre diferente al que estamos viendo en el vídeo. Si cogemos ese agarre, pues probablemente nos resbalemos y al hacer cualquier ejercicio, pues podamos caer. Por ejemplo, hacemos un muscle up, como en este caso, subimos y nos resbalamos un poco hacia adelante y nos caemos. Eso aumenta el riesgo de que nos demos un golpe y bueno, no es nada positivo ni nada, ninguno queremos que nos pase. Además, un agarre de este tipo, de un dedo, es mucho más seguro, tenemos mucha más fuerza de agarre, podemos subir el muscle up y si además nos quedamos en medio de la transición, podemos apretar y terminar de subir el muscle up. Sin embargo, si tuviésemos un agarre con el dedo por encima, subiríamos el muscle up y en la fase de transición nos quedaríamos bloqueados y no podríamos subir. Además, siempre pasa que cuando subes el muscle up con el dedo para arriba, queda bastante feo, se te apoya el cuerpo y luego después tienes que hacer un dip que no queda fluido. Ahora nos fijaremos a la hora de hacer el impulso. Muchos hacéis un impulso desde cero y os cuesta porque es imposible. Lo suyo sería aprovechar el balanceo que podemos hacer y subimos mucho más fluido, es decir, no damos un impulso de super extensión, sino que aprovechamos el balanceo. Además, el mirar hacia arriba hace que el muscle up sea mucho más sencillo, sobre todo para novatos. Pero si queremos hacer un muscle up mucho más recto, tendremos que mirar hacia adelante, que hará que nuestro muscle up parezca que está mucho más en línea recta. En este caso, mi muscle up no es el más limpio que pueda hacer, pero fijaros que parece mucho más limpio que el anterior. Además, una de las cosas muy importantes a la hora de hacer el muscle up es que tengáis la suficiente fuerza, si no os pasará como en el vídeo, intentaréis subir con un codo y con el otro y os lesionaréis o haréis daño en los hombros. Lo suyo es que tengáis una dominada alta, como en este caso que llega hasta la cadera y tendréis la fuerza suficiente. Así que pensad que lo importante es tirar con las manos, no con las piernas. Si nosotros nos centramos con el vídeo solo en las piernas, perderemos fuerza en los brazos. Pero sin embargo, si nos centramos en las manos, subiremos un muscle up mucho más fluido y tiraremos hacia arriba. Importante sobre todo la caída. Cuando caigamos no podemos caer como en el vídeo, es decir, nos destrozaríamos los hombros si caemos tan de golpe y nos haríamos mucho daño. Lo suyo sería aguantar la caída y nunca llegar a bloquear del todo, es decir, dejar un mini desbloqueo en el codo, fijaros, aquí, para amortiguar un poco la caída y que sea mucho más seguro. Os dejo uno de mis entrenamientos de muscle up y vamos a comentar un poquito. Para mí lo más importante a hablar de la muscle up es el tirón, es decir, la fase de tirón. Cuanto más explosivos seamos, mejor subiremos el muscle up y menos utilizaremos las piernas. No nos centremos en utilizar impulso, es decir, en centrarnos en utilizar las piernas, porque no es tan importante. Hay muchos deportes como el crossfit en el que utilizan mucho el keeping, mucho el swing y se olvidan de la verdadera fuerza, que significa una fuerza de tirón en el que nosotros podemos tirar con los brazos sin necesidad de utilizar las piernas. Fijaros que en las muscle up del vídeo que vais a ver utilizo muy poco las piernas, utilizo un poquito de balanceo, pero simplemente es todo fuerza de tirón. Cuanto más alto lleguemos en el muscle up, mucho más sencillo va a ser
y más fácil va a ser de hacer este ejercicio. Así que centraros sobre todo en la explosividad, entrenar mucho la explosividad. No hay un número mínimo de dominadas que deberéis de hacer, sino dominadas explosivas. En cuanto lleguéis a la cadera, el muscle up es algo que va a ser relativamente sencillo y la fase de transición será algo súper tirado que podréis hacer fácilmente. Bueno chicos, creo que lo más importante para un muscle up, como os he dicho antes, es la velocidad en la que hacemos nuestra dominada. Muchos tutoriales de ahí os dirán, os hace falta X dominadas, X número de dominadas, X cosas. Sí, hay que tener un básico, obviamente. Pero para mí lo más importante es la velocidad. Y yo también he cometido esos errores, no estar pensando en la velocidad de la dominada. Cuanto más rápida la dominada, más facilidad de hacer un muscle up. Puedes hacer 15 dominadas y que sean muy lentas y que no tengas el muscle up. Y puedes hacer 10 muy rápidas y tengas el muscle up. Centrados sobre todo en tirar con los brazos y luego después ya nos ayudamos con las piernas. ¿Que puedes hacer un muscle up obviamente con mucho kipping? Sí, pero no va a ser un muscle up estricto de calistenia. Será un muscle up de crossfit, que será muy lesivo, no tendrá la fuerza suficiente, etc. Así que vamos a intentar hacer las cosas bien, intentar hacerlo como nosotros sabemos, haciendo las cosas estrictas. ¿Para qué queremos hacer? Dominadas con kipping. Muscle up con kipping, todo con kipping y no tener ningún elemento bien, si podemos tener algunos de los elementos bien y que sean funcionales. Por eso la calistenia, un deporte en el que nosotros vamos a intentar mover nuestro cuerpo de una forma armónica y sin hacer gestos feos. No estoy criticando el crossfit en general como deporte, sino algunos de sus movimientos que implican mucho balanceo y provocan muchas lesiones que hoy en día muchos deportistas sufren. Así que si queréis unas articulaciones sanas y que no os lesionéis, ya sabéis, hacerlo de esta forma.